Se dio a conocer en la Arena Coliseo de Guadalajara, este luchador Tritón. Ahí era, llamaba nombre, Metal Blanco se llamaba este Tritón cuando tuvo su inicio en la Coliseo de Guadalajara, de la Escuela del Satánico, tal cual. Y bueno, hoy lo vemos, como dices, como independiente, se atreve a dar el paso, lo han aceptado de buena forma. Platicábamos de la ruptura de las cuerdas en la Arena Jalisco. Tritón y Draego estaban en esa función. A Tritón le toca recibir el golpe, Draego se cae del impacto de la cuerda, pero vaya que son luchadores muy queridos. Y bueno, este legendario en Jalisco le tocó luchar en Chapala en un homenaje al Dorado, este luchador que recordarás iba a tener su batalla máscara, contra el Supremo en el 95 cuando se dio el temblor en la Ciudad de México. Al final de cuentas, el Dorado no pudo llevar esta lucha y se tuvo que regresar a Guadalajara. Perdió la gloria que le tocaba en esa gran lucha. Pero bueno, ahí vemos este duelo. Decías, luchadores muy aceptados. Y este luchador, último legendario, vaya que tiene una gran porra. Mientras que Diego fue el más abucheado de la noche por los fanaticada, que se presenta esta patada que bien colocada de parte del Rey Tritón, que va a segunda, tercera cuerda, domina las cuerdas de forma perfecta. Y ahí está la pinza volada para sacar a su rival. Viene, toma vuelo este que es Tritón, y también se lleva de forma espectacular al último legendario. Viene Tritón, toma vuelo, pero de este lado, aquí vuela de forma perfecta Tritón sobre Draego, cae sobre el público de una forma sensacional. ¡Qué manera de arrancar aquí sobre el ring! Y mira, ahora sube el cuadrilátero al tersor de la tercera cuerda, se va con la plancha. Recientemente también lo vimos en Pro Wrestling México allá por Monterrey, ahora lo vemos en Promociones Impacto. El ex Dragón Dorado trataba de aventar a Rey Tritón sobre
sobre el ring. ¡Cuánta velocidad! ¡Cuánto movimiento! ¡Uno tras otro! ¡Uno tras otro! ¡Príncipe! ¡Príncipe legendario! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Acaba de volar! Se suspende en el aire prácticamente. Lo hace de forma perfecta Kai sobre este Tritón. Y bueno, vaya que están dando todo arriba del cuadrilátero. Estas luchas de tres esquinas que dan... El legendario sobre Drago ya lo sube al cuadrilátero y le dice dale con todo. Una máscara muy interesante que trae este luchador, que es el último legendario, cambiando su forma y gritando a la fanaticada. Aquí lo recibe con este movimiento, este castigo a la espalda, viene con una especie de Atlántida y vamos a ver el giro y aquí lo azota de frente de fea forma al Drago, al que el público no quiere. Lo está acomodando, sale del cuadrilátero, va a la tercera cuerda y van a traer la porra en la parte trasera. Aquí gira, pero no cae sobre el objetivo, pero rápidamente recupera. Esto lo aprovecha Drago para llevarse con este movimiento tradicional. Lo hace igual, de igual forma, este movimiento de Spanish Flash que le está llevando Tritón. Lo levanta, lo recibe y también le aplican el mismo castigo. Los tres reciben el mismo castigo. Están en el centro del cuadrilátero y el referee quiere contar, pero no. Está levantándose uno de cada uno de ellos. Vemos a un Tritón que levanta la mano para decirle al referee que está al 100%. Está contando ya. No se levanta ninguno. Fue duro el castigo recibido para los tres luchadores que empiezan a levantarse. El legendario es el que se está levantando. Último legendario. Se levanta. También va sobre Drago. Tritón está en la esquina de rodillas y aquí lo lleva. Vamos a ver qué es lo que aplica aquí. Este Drago se equivoca. El legendario lo recibe y aquí lo carga y lo va a azotar de esa forma en el centro del cuadrilátero. Tremendo azotón para el legendario. El público no acepta. Aquí un rompecaras para Drago de parte de Tritón, que viene con este movimiento. Vuela el último legendario, gira y lo recibe también con ese paquete. Uno, dos, pero se zafa Tritón. Se zafa, parecía que era todo para el ritmo de lucha, Roberto. Están llevando estos tres luchadores. Lo has dicho perfectamente y te voy a decir que la gente no ha bajado el ánimo en ningún momento. Ahí va Drago conectando, patada del cabrito hacia Príncipe Legendario, responde de la misma forma. Rey Tritón no se queda atrás. Promociones Impacto luciéndose con este triangular. Los tres tendidos en el ring, en la arena. Roberto Paz transmitiendo en exclusiva para la Esquina Network. La gente aplaude, aplaude, aplaude. La máxima autoridad en turno en el conteo reglamentario para ver quién se levanta primero. Triple patada hacia atrás. Buena manera. Ahí está la triple patada y no se han dado tiempo, no se han dado tiempo estos luchadores de parar. Los tres están arriba del cuadrilátero, intercambian castigo, hay raquetazos para los tres. El público le dice que beso, pero bueno, ya el Drago es pateado y humillado. Por último, legendario y Tritón, que dice que va, que viene para estos cuates que son de una gran resistencia. Drago ha sido el más maltratado esta noche y aquí dice el último legendario y el rey Tritón, que lo vamos a hacer a este Drago. Ya lo están levantando y aquí pide silencio, pídele silencio al rey Tritón y viene el impacto. Retumbó en la arena Roberto Paz y la gente pide otra, la gente pide otra. Otra, otra y otra. Avientan el juego de cuerdas, están esperando a Drago, lo avientan hacia atrás. Príncipe Legendario junto con Rey Tritón, doble antebrazazo, se hace para un lado. Impulsaron, bonita las tijeras, sacaron a Príncipe Legendario. Aprovecha el de casa Drago Fly, que recientemente participó en un torneo de físico culturismo. Vuela con el espaldazo de un lado. Se levanta Drago, se levanta Drago, sube al cuadrilátero. No, no. Lazo al cuello por parte de Rey Tritón. La patada a las partes de las pompas de Drago. Termina con esa guillotina. Pero no, ¿cómo se le ocurre tratar de terminar la lucha cuando los tres están muy activos? Los tres están al 100%. Vemos a un Rey Tritón con una gran herida en la espalda. Se fue, fue. Se fue. No justo resistió. Cuando te estaba diciendo que tenía en vida. Y vea usted la herida que tiene el Rey Tritón y Drago está eliminado. Hay una gran rivalidad entre Drago y Tritón y ya queda en el centro del cuadrilátero el legendario para enfrentar a Tritón en un duelo muy interesante. El público apoya al legendario.
El grito de la afición es para el legendario, que aquí toma vuelo, va a las cuerdas y lo reciben con antebrazazo. Los dos quedan en el centro del cuadrilátero mostrando gran resistencia. De nueva cuenta intentan la doble patada, quedan en el centro del cuadrilátero. Aquí se levanta el legendario de forma espectacular, se lo lleva con este movimiento. Uno, dos, tres. ¿Pero quién fue la espalda? Dice que los dos. ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, es que yo alcancé a ver que el príncipe legendario no... fueron dos segundos. Dos segundos. Pensé que al momento que se tira, yo pensé que había contado una, pero no, ahí príncipe legendario. Aprovecha el momento. ¿Hasta qué instancia llegó? Eliminaron al de casa, eliminaron a Draego, al que tenía que dar la cara por los tapatíos. Este de Veracruz, príncipe legendario, avienta Rey Tritón con el legendario driver. Lo estira del brazo, sale por la ceja del ring. 4.50, la gente quiere ver un 4.50. Viene con el 4.50, efectivamente. Una, dos, tres. Príncipe legendario, crecido, luciéndose. Increíble. El que no es de Guadalajara se lleva la victoria. Vence a un independiente y a un coliseíno, al último legendario. Deja tú que vence al independiente. Vence a uno del momento. Vence a uno de los hombres que acaban de luchar en Ring of Honor, que acaba de ir a Estados Unidos, que acaba de hacer grandes cosas, que se sale del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, vence a un Rey Tritón que está en gran momento. Lo vemos con una lesión en la espalda. Ahí se gira. Hay que recordar que hace 6 meses el Tritón se conmocionó en la Arena México en un movimiento, sí. Choca la cabeza. No ha tenido tiempo de recuperación, se ha levantado de forma espectacular y bueno, le pagan al aficionado, le avienta dinero al cuadrilátero, a los luchadores, porque realmente fue sensacional lo que vimos en esta lucha. El dinero cae y el legendario tiene una gran porra de enfermas allá abajo del cuadrilátero que le están aplaudiendo y que este legendario está apoyando, y ahí van Tritón y Draego a abrazarse al centro del cuadrilátero. Y el público grita, esto es lucha, y el dinero cae al centro del cuadrilátero. El público agradece billetes, dinero, de todo para estos luchadores que están disfrutando la magia. No le dieron un solo segundo de descanso a los tres luchadores, al aficionado, y esto lo aplauden con dinero. Y el último legendario me parece que se va a quedar con ganas de regresar a Guadalajara. Y la gente grita, esto es lucha. Ahí levantan la mano estos hombres. Que en un gran abrazo del reconocimiento del trabajo. Lo amerita definitivamente. Lo amerita. Lo amerita totalmente. Y creo que la adrenalina hace que los luchadores se abracen y saben que hicieron un excelente trabajo y el público lo está pagando. Y bueno, vaya, vaya que se disfruta este tipo de situaciones para los luchadores. Y ahí está Tritón, Draego y el último legendario agradecidos con el público que les aplaude su trabajo. Esto es algo que se robó la noche ya prácticamente, el ver el aplauso, el Rey Tritón, como lo decías, internacional, pero está presente con su público de Guadalajara reconociendo y recordando todo lo que vivió con la lucha. Así que está excelente la lucha que acabamos de ver, Roberto, excelente las acciones arriba del cuadrilátero, esto que se tiene que disfrutar, y como lo decías tú, que solamente Promociones Impacto tiene la mentalidad y la inteligencia de llevar esta combinación de luchadores que fue mágica, que fue sensacional. Vamos a continuar con más mientras ellos siguen repartiendo autógrafos, etcétera, con los aficionados.